saludo muy especial a todos los de Radio Sol. Acaba de llegar la compañía B201, también la compañía 74, la compañía 189, la compañía 179, y el interior de INIA para poder evaluar este incendio forestal. Reiteramos, estamos exactamente ubicados en el interior de INIA, el río, donde ya se ha iniciado hace unos 40 minutos atrás este incendio forestal. Miren ustedes, así está, han tratado de apagarlo, pero no se puede. Han llegado ya los amigos de San Antonio, los bomberos, las cisternas de San Antonio, la 179 de rescate y la 74, que van a intentar apagar este incendio forestal en este sector. Reiteramos, estamos ubicados exactamente en el mismo control de INIA, en la parte interior. Miren ustedes, así está, donde se va a tratar de apagar este incendio. Está la Policía Nacional de Rescate, también los amigos de Serenazgo de San Antonio y los amigos de la compañía de bomberos 74, 189 y la compañía 201, la cisterna en este caso, para poder ayudar a este incendio. Reiteramos, estamos ubicados exactamente al mismo interior de es la estación ustedes, así está este incendio ya totalmente incontrolable. El detalle es que van a tratar de poder apagar las tres compañías, la 74, la compañía 189 y la compañía B de San Antonio, y la unidad de Serenazgo también, y la policía de rescate, las cuales están en este momento ya tratando de poder ayudar a poder sacar las mangueras para poder paliar este incendio que ha iniciado hace 40 a 50 minutos atrás aproximadamente. Radio Sol 94.5 FM transmitiendo en vivo para todos ustedes. Miren ustedes, así está esta gran magnitud de este incendio, el cual está, tenían miedo en el sentido de que podía afectar estas torres de alta tensión, pero miren ustedes, ya se ha consumido parte de las torres, está la maquinaria 74, la 189 y la misma compañía de bomberos de San Antonio, en este caso la misma cisterna. Ha llegado la ambulancia también para poder ayudar a los diferentes amigos de la compañía de bomberos, que van a iniciar el trabajo en cualquier momento a poder apagar este incendio. Un saludo para nuestro amigo Cristian Fernández, un saludo para él, un saludo para él y toda su familia también, su mamá también, su mamá. Bueno, así es, de esa forma entonces vamos a observar en ese momento donde han llegado, o sea, casi un punto con los amigos bomberos, los cuales están tratando de ya jalar las mangueras, miren ustedes, totalmente para poder ayudar a paliar este incendio que ya hace 40 minutos atrás aproximadamente se ha iniciado. Miren ustedes, está la compañía 74, la 189 y la compañía de San Antonio, en el sentido para poder ayudar el humo, en este caso el fuego, está trasladando el incendio hacia el sector hacia arriba, hacia el viento, perdón, el viento está totalmente fuerte, está trasladando el humo hacia arriba. Entonces, reiteramos, estamos nosotros dentro de lo que es INIA, hemos ingresado aquí a ayudar también de otra forma con los amigos de la compañía 74, 179, y los amigos de Serenazgo San Antonio y la policía de rescate, que reiteramos, entonces estamos ubicados totalmente en la parte interior del puesto, en este caso de INIA, el cual está en este momento en la parte interior cerca al río, se está produciendo este incendio forestal. Reiteramos entonces, estamos aquí, un saludo también para su amigo Juan Carlos Cruz Chambi. Bueno, miren ustedes, así está fuerte el incendio en este momento. Vamos a tratar de ver, está correcto, está ayudando, están ayudando nuestros amigos de los serenos de San Antonio, están apoyando en este caso también a jalar la manguera para poder ayudar a los bomberos, que está totalmente fuerte este incendio que ha iniciado hace 40 minutos atrás. Reiteramos entonces, están tres compañías, la 74, la 189 y la cisterna de la compañía de San Antonio, la cual están ayudando aquí a jalar las mangueras correspondientes para poder en este caso
poder apagar ese incendio. Tenían un poco de temor el tema de que están muy justo, están debajo de la torre de alta tensión aquí en el sector. Al parecer podría afectar ello en la misma parte baja. Miren ustedes, así está este incendio totalmente fuerte en este momento. Radio Sol 94.5 FM transmitiendo en vivo para todos ustedes. La señal un poquito mala porque no hay buena señal en el sector. Vamos a ver cómo es que estamos llegando en este sector. Reiteramos entonces, estamos aquí trabajando para todos ustedes. Vamos a ver qué nos dicen los mensajes en este momento. Nos dice aquí, no deben de quemar basura en la tarde, corre mucho viento, riesgo, dice poderoso por muchos incendios. Así es, ¿no? Realmente ese es el trabajo que viene desarrollando nuestros amigos de la compañía Bombero 104, 179 y la compañía de San Antonio, los cuales se han unido en este momento para poder ayudar a paliar este incendio forestal en este sector. Reiteramos entonces, así está este incendio totalmente fuerte en este momento. Dice lo siguiente, toda la vida dice queman, que no pueden controlar Moquegua, hace calor, ¿no? Y con eso es mucho más fuerte el fuego avanza, eso es cierto. Vamos a ver, dice, no deben de quemar, realmente ahí están, miren ustedes, así están los amigos de la compañía de bomberos tratando de poder ayudar a apagar este incendio en este sector de Inía. Tenía miedo en este caso que había afectado parte de la torres de alta tensión, pero ustedes están verificando ese detalle. Entonces, reiteramos, es incendio en el sector de Inía. Incendio en el sector de Inía. Listo, así está el incendio que se está desarrollando acá, en el mismo interior, cerca del río, en este caso, en el sector de Inía. Miren ustedes, ya están en el 104, y se están transmitiendo en vivo para todos ustedes en este incendio que se está ya hace 40 minutos atrás, pues, igual se han llegado los amigos de la compañía 74, 179 y la cisterna de San Antonio para poder ayudar a poder apagar este incendio. En este momento ustedes, así está fuerte, realmente fuerte, este humo negro, esta humadera negra ya se puede observar también en la parte baja y exactamente en el sector estamos ubicados en este momento. Las tres compañías, 104, 189 y la compañía de San Antonio, están todos en esa razón tratando de poder orientar y controlar este incendio. Está al mando, hemos escuchado ahorita a nuestro amigo Jorge Coaquira, el cual está también en ese momento comandando en este sector de este incendio aquí en el sector de Inía. Son 94, no se confirma. Reiteramos entonces, es incendio forestal en el sector de Inía. Incendio forestal en el sector de Inía. Van a estar los bomberos, en este caso de la compañía de San Antonio, tratando de poder sacar las mangueras para poder paliar este incendio que ya hace 40 minutos ha iniciado. La 201 de San Antonio, la 189 de Samegua y la 74 de la compañía principal de Moquegua. Miren ustedes, están jalando las mangueras para poder tratar de apagar este incendio que ha ocurrido ya hace 40 minutos aquí en el mismo sector de Inía. Está la Policía Nacional del Perú, Rescate, los amigos de Serenazgo San Antonio también tratando de apoyar y ver cómo se está desarrollando este incendio hasta donde ustedes. Así estamos en este sector. Esperemos que puedan ayudarnos
a apagar ese incendio forestal en el sector de mi Radio Sol 94.5. Eso ya me transmitieron en vivo para todos. Vamos a ver qué es los comentarios, especialmente las personas que están observando. Vamos a estar las tres compañías, tanto de Moquegua, de Samegua y la 74, que la 801 de San Antonio, la 789 de Samegua y la 74 de la principal de Moquegua, para poder ayudar a apagar este incendio. Tenemos incendio forestal en el sector de INIA, está la compañía de bomberos, los amigos de Serenazgo de San Antonio también, y de rescate, para poder ayudar a apagar este incendio forestal. El día puesto totalmente fuerte. Vamos entonces a ver dónde es el incendio. Reiteramos, en el sector de INIA, estamos en el mismo sector de INIA, en la parte interior de INIA, donde está cerca al río. Es donde es, mire cómo se quema, escucha el sonido, las cañas en este caso, las plantas verdes que salen de ahí. Reiteramos, es fuerte este incendio. Entonces los bomberos están un poquito lentos, diciendo, bueno, realmente primero tienen que coordinar bien, ¿no? Para llevar las mangueras, qué tipo de mangueras, el espesor de cada manguera. Cada unidad móvil tiene diferente tipo de manguera para poder llevar las mangueras hacia el fondo y poder apagar este voraz incendio en el sector de INIA. Reiteramos, estamos en el sector de INIA, están coordinando los bomberos para poder apagar este incendio en este sector. Reiteramos, ustedes están fuerte, el viento también, que no ayuda realmente a poder de repente apagar este incendio, pero está totalmente fuerte. Sí, jalando nuestros amigos de la compañía de bomberos 179, 74 y también 201 de San Antonio en este momento. Miren ustedes, está fuerte, son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 bomberos aproximadamente, los cuales están tratando de poder apagar este incendio, este voraz incendio aquí en el sector de INIA. Recién han llegado los bomberos, sí es cierto, pero realmente coordinando ellos para poder ver. Vemos gente en la parte baja, miren ustedes, hay gente en la parte baja donde están todavía presionando y viendo que no avance, pero realmente el fuego se va hacia arriba por el viento, es totalmente fuerte en este momento, el cual está botando hacia arriba el viento. Esperemos que puedan apagar en este momento los amigos de las tres compañías de bomberos del día de hoy, que están juntos para poder paliar este incendio. Retiramos 201, la 189 y la 74 juntos en este momento para poder apagar este voraz incendio aquí en el sector de INIA, en las instalaciones de INIA, en la parte interior, cerca del río, están tratando de poder apagar este incendio forestal. Están ya, miren, han llegado ya al mismo lugar de fuego para poder ayudar a apagar este incendio. Radio Sol 94.5 FM transmitiendo en vivo para todos ustedes en este sector. Reiteramos, el incendio es en el sector de INIA, donde están hasta el momento los amigos de la compañía de bomberos tratando de poder apagar este voraz incendio. Es cierto, ¿no? Nuestro amigo Juan Carlos Cruz nos dice, toda la vida, dice, queman, y cuando ya no pueden controlar, llaman a los bomberos, es cierto. Este humo es fuerte, este humo es tóxico en este caso. Miren ustedes, es humo blanco como se produce en este momento. Está fuerte, fuerte. Nuestros amigos están intoxicables de ahí, después del trabajo que van a desarrollar en este momento. Radio Sol 94.5, tiene un vivo para todos ustedes. Reiteramos, no existe controlar este incendio forestal. Están cargando las diferentes mangas, las mangueras, las mangas, para poder llegar hasta el mismo lugar, porque este es un lugar donde no se puede ingresar más, es la verdad, no se puede ingresar más, solamente es un lugar de ida nada más, el detalle, no se puede ingresar más. Esperemos que los amigos de la compañía de bomberos terminen de evaluar el sector. Están también cargando las mangueras en este momento los amigos del Serenazgo San Antonio para poder ayudar a apagar este incendio forestal en el sector de INIA. Miren ese humo negro, ese humo blanco. Estamos ya tratando. Miren ustedes, al fondo están observando cómo es que vienen cargando a los amigos de Serenazgo San Antonio y nuestros amigos de la compañía 74, 179 y la 201 también aquí. Está también en la puerta exterior la ambulancia también, para poder ayudar en cualquier momento para algún tipo de investigación. En ese
casa de nuestros amigos, del compañero de nosotros. Ustedes están ya, vamos a contar cuántos hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 son los bomberos el día de hoy, en compañía también con dos amigos de Fernández San Antonio y los amigos de la Policía Nacional de Perú, que están también hablando en este momento para poder, cómo poder apagar este voraz incendio forestal en este sector de Inia. Escuchan el sonido fuerte que se está en ese momento. Fuerte, totalmente fuerte la quema de árboles verdes, cañas en el sector. Miren ustedes, así está totalmente ese incendio, ese fuerte incendio, totalmente fuerte. A esta redundancia estamos casi cerca a lo que es esa antena. Esa antena de luz, así es, miren ustedes, esa antena gigante de luz a un costado. El viento sigue llevando hacia la parte exterior, hacia afuera, en este sector de Inia. La Policía Nacional de Perú está también para poder ayudar a paliar este incendio forestal en este sector, que ya está aproximadamente hace una hora atrás. Bien, siguen jalando los amigos bomberos con todo el esfuerzo correspondiente, las mangueras en este momento, para poder llegar hasta el mismo lugar del incendio y poder, yo creo que por parte, ayudar a poder apagar este incendio. Reiteramos, este incendio es en el sector de Inia. En este sector están todavía coordinando los amigos bomberos para poder ayudar a apagar este incendio. Reiteramos, estamos ubicados en este momento para poder observar de lejos, por el tema también de que no hay forma de poder ingresar, ¿no? Y poder realmente aparecer el trabajo que viene desarrollando los amigos de la compañía de bomberos 74-179-201 de San Antonio, respectivamente. Fuerte, totalmente fuerte, en este momento aquí en el sector de Inia. Ya, así es, he empezado, creo, a poder en este momento ayudar a apagar. Los dos amigos de Serenazgo de San Antonio también están aquí presentes el día de hoy, junto a los amigos de las tres compañías, 74, 179 y 201, para poder apagar este incendio en el sector. Esperemos que ya puedan empezar a sacar el agua, porque no hay forma. Siguen todavía evaluando dónde o cómo está el detalle de quién pueda avanzar para este incendio en estas torres de alta tensión. Miren ustedes, son las torres de alta tensión, las cuales también están siendo afectadas en este sector. Esperemos que puedan ya iniciar. Siguen jalando las mangueras, siguen jalando las mangueras, los amigos de la compañía de bomberos. Están botando agua, están pidiendo agua, están pidiendo agua también. Martínez, la parte interior, para poder evaluar este sector. Así es, miren ustedes, están evaluando cómo es que se puede ya soltar el agua correspondiente. Ahí están los amigos de bomberos 74, 189 y la 201 de San Antonio, la central y de San Mego, a los cuales ya están tratando de disparar el agua correspondiente con sus mangueras para poder. Sí, ya están, así es, ya está botando en este momento ya la primera manguera, el agua. La compañía 774 ya está botando en este momento el agua por la manguera para poder. Miren ustedes, ahí están los chorros de agua para poder apagar y que ya no puede avanzar más este incendio que está en el sector de Inia. Radio Sol 94.5 FM transmitiendo en vivo para todos ustedes. Miren, así está totalmente fuerte en este momento este incendio forestal aquí en el sector de Inia. 74-189-201, la compañía de bomberos, los amigos también de San Antonio, la policía de rescate presente en este momento para poder ayudar a paliar este incendio forestal en este sector.
esperemos que se pueda ayudar a apagar el incendio. Son las 4 de la tarde ya aproximadamente, hace iniciado hace una hora atrás este incendio forestal. En, ya miren ustedes, hace una hora, porque ya están tratando de ayudar a apagar el incendio en el sector de INI Radio Sol 4.5. Estoy transmitiendo en vivo para todos ustedes. Buenas tardes. Tratando de poder apagar el incendio en este sector de INI. Hace una hora prácticamente se inició el incendio, el cual están tratando de apagar la luz de la región. Las tres compañías de bomberos ya han empezado a disparar en este momento. Miren ustedes, ahí están disparando ya, y la máquina 7-4 está tratando de apagar para que no avance más este incendio forestal en este sector de INIA. Bueno, ya totalmente fuerte este incendio en este momento. Esperamos que se pueda apagar este incendio forestal, aunque están ya tratando de disparar totalmente quemadas a este sector las plantas en este sector de INIA. Estamos a unos metros del río. Así es, a unos metros del río. Miren ustedes, así está este incendio forestal en este momento. Radio Sol 94.5 FM transmitiendo en vivo para todos ustedes a nivel de toda la provincia de nuestra vida. Miren ustedes, esperemos que ya han iniciado ya el tema del apagado del incendio en este sector. Está fuerte, totalmente fuerte. Están, miren ustedes, ya las tres compañías, 7-4, 7-9 y la 201 de San Antonio, tratando de apagar este incendio forestal en este sector. Volvemos con mayor información más tarde entonces para poder evaluar un poco más acerca de cómo es que viene compartiendo el agua. Como miren ustedes, van a abrir ahora el otro tanque de los 189, así es, miren ustedes, para poder pasar el líquido, en este caso hacia la 7-4, la cual va a alimentar en este momento de agua desde la 189 hacia la 7-4, y que puedan también apagar este incendio en este sector. Así está el incendio fuerte en este momento. Están ya tratando de pasar el agua de la 189 a la 7-4 para que pueda alimentar, miren ustedes, fuerte este incendio forestal. Y ahora sí, están abriendo la válvula principal de esta unidad, la 189, la cual está pasando agua a la 7-4, la cual está disparando el agua en este incendio forestal. Radio Sol 94.5 FM transmitiendo en vivo para todos ustedes en este momento. Volvemos con la información, compañeros. Esperamos que ya se pueda controlar este incendio forestal en este sector de INIA. Miren ustedes, están jalando las mangueras, están tratando de llegar las mangueras del fondo, pero no llegan las mangueras hasta el momento. Ya están, ahora sí, están pasando el agua desde la 189 hacia la 74 y está ya con más presión el agua, miren ustedes, en este momento para poder llevar y poder alimentar a esta máquina motobomba, como se conoce en este caso la 74, que va a ayudar a poder paliar este incendio forestal en este sector de INIA. Radio Sol 94.5 FM transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el sector de INIA. Miren ustedes, está ya los amigos de la compañía de bomberos alimentando a la 179, a la 74 alimenta hacia el líquido elemento para poder disparar el agua para que puedan controlar este incendio forestal. Miren ustedes, ha sido fuerte, a tener mucho cuidado con las antenas de alta tensión que están en este sector. Volvemos con información, compañeros. Adelante, compañeros, adelante estudios.